Juan Cafetero ya no sorprende en el cafetal. Antes que asome el día en la compañía de su machete y de su costa, Juan Cafetero sale por el camino silbando danzas y torbellinos y algún bambuco medio tristón. Lo sigue un perro contento que va batiendo su cola al viento y al que le canta Juan su canción. Por eso, señor, cuando un tinto toma, a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país, un poco de historia, que le sabe a gloria cuando se está tomando un café. Por eso, señor, cuando un tinto toma, a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país, un poco de historia, que le sabe a gloria cuando se está tomando un café. Cafetero Juan sigue sin camisa con su sonrisa de cafetal. Ve, cuentas de coral que hay entre las hojas de perlas rojas en el costal. Bajo el ardiente sol de ese mediodía llega María llena de con su porta comida del universo. María tinto, María almuerzo, María humo, María olor, que lo espera en las tardes, la que en sus manos habilidosa pela los granos, la que los pone a secar el sol. Por eso, señor, cuando un tinto toma, a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país, un poco de historia, que le sabe a gloria cuando se está tomando un café. Por eso, señor, cuando un tinto toma, a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país, un poco de historia, que le sabe a gloria cuando se está tomando un café. ¡Qué cosa más hermosa esta muchacha! ¡Ave María! No. Comadre, yo sí definitivamente estoy sorprendido. Yo estoy casi asustado. Estoy más asustado que un ratón dentro de un cartucho. ¿Y qué le usted pasó, sí pues? Vio, no. Es que usted sí vio ahorita a esa gente como boleaba machete y amiquiada. Yo nunca había visto gente boleando machete de esa forma en ninguna plaza de ningún pueblo de los municipios de Caldas y Rizal. Este Jesús así es muy montañero, hombre. No, montañero. Eso no es una pelea, esto es una de las coreografías más representativas, mijo, de las danzas tradicionales del Quindío, hombre. Ya por ahí, pero ellos sí decían que eso... ¿Y quiénes bailaron? Fundanza, papá. ¿Y quiénes interpretaron? Pues el cuarteto ensamble. Ah, comadre, así con las cuentas claras, el chocolate espeso, pues yo ya quedo como más tranquilo, más respiradito, porque definitivamente eso tenía que ser arreglado, porque bonito que se vio. Muy y hablando bueno. De cosas bonitas, ¿cómo me vieron ese pitico que estaba cantando ahorita esa hermosa canción Juan Cafetero? Mayra Sofía Henao, para quien por favor pido otro fuerte aplauso, porque ¿qué niña va a cantar? Muy bien. Ave María. No, qué belleza de hermosura. Bueno, la invitación está pues porque sabemos que nos está viendo gente por allá, vea, en Bogotá, nos está viendo gente por allá en el sur del país, porque toda la televisión nacional está cubriendo este concierto, el concierto del 20 de julio de 2016 aquí en Manizales. Entonces tenemos invitaciones, acá todos podemos acá y la gente en sus casas por Facebook, por Twitter, por Instagram, nos pueden seguir con el siguiente hashtag, pille pues, vea. ¿Cuál es el hashtag? Numeral Colombia celebra, porque los artistas le decimos sí a la paz
Colombia o Celebra. O sea, hashtag Colombia Celebra. Hashtag Colombia Celebra. Y el otro que se lo tenemos es numeral, y este sí es para que todos lo digamos con mucho orgullo. Numeral, yo soy cafetero. Para que estemos ahí entonces, comadre. Es que la verdad, compadre, es que toda esta gente tan linda, tan bonita, de todo el paisaje cultural cafetero, pésese. Por eso es que la UNESCO declaró esto patrimonio de la humanidad, papá. Y a propósito de eso, vamos a ver un video, señoras y señores, que nos muestra toda la belleza de la arquitectura, del paisaje cultural cafetero. Veamos entonces el video y que siga la fiesta. La esencia del paisaje cultural cafetero radica en tres elementos: el café, sus cultivos a lo largo de las faldas de la cordillera, su flora y fauna sumergidas en las montañas que las contienen, que ven crecer cada arbusto de café y todo lo que en ellas lo acompañan, la arquitectura, cada una de las edificaciones rurales y urbanas que por años han identificado a esta región, que se construyeron con el trabajo de miles de manos y han cobijado desde entonces al tercer elemento, la gente. Su cultura llena de hábitos, de tradiciones, de sabores, expresiones de su amor por el trabajo y por el territorio en la música, en las danzas, en las letras, en sus dichos, costumbres, además de su capacidad de asociarse, así como en el esfuerzo personal y colectivo que refleja su amor por la cultura cafetera y por el paisaje. Un paisaje repleto de colores, de manos que recolectan, que cargan, que tejen, que tallan, que interpretan. Reconocer y resaltar estos elementos es lo que vuelve tan importante la declaratoria hecha hace 5 años por la UNESCO. Una arquitectura nacida de la riqueza que el café trajo a sus caficultores, hombres y mujeres, en los que aún se puede reconocer las antiguas costumbres de aquellos colonos que llegaron a estas tierras, enmarcado todo esto en un paisaje montañoso que permite que cualquier semilla sembrada germine y dé vida nuevamente. La inscripción del paisaje cultural cafetero dentro de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad es sin duda un reconocimiento que da la UNESCO a esos colombianos, muchos de ellos anónimos, que con su esfuerzo pudieron caracterizar todo ese territorio a partir del cultivo de café y hacer que fuera tan particular y tan singular que justamente sea un ejemplo único de su tipo para el mundo, para Colombia y sobre todo para todos los municipios que lo conforman. Comadre, increíble como esa cerecita chiquitita, rojita, ese granito de café. Es increíble como esa cosita tan pequeña nos ha dado la grandeza que hoy reconoce el paisaje cultural cafetero. ¡Ah! El café, qué cosa tan maravillosa, ¿cierto? Ave María, comadre. Bueno, y cuente pues a ver, ¿qué es lo que se sigue ahora, a ver, para que estos montañeritos y montañeritas sigan disfrutando de este gran concierto 20 de julio? Comadre, la fiesta sigue y aquí en Manizales la estamos pasando delicioso porque los artistas le decimos sí a la paz. A continuación viene la orquesta de cuerdas pulsadas del municipio, del departamento de Risaralda. Ah, sí, 63 jóvenes, véanlos ahí lo bonitos, 63 jóvenes instrumentistas. Ah, ¿cómo me vio? Sí, señora, usted lo ha dicho de la mejor manera. Ellos nos interpretarán el bambuco llamado Los 12. Así sequito, sí. Los 12. ¿Y saben quién los va a acompañar? Pues Lice Paola Rodríguez, quien también interpretará el bambuco Mi casta. Entonces, señoras y señores, con ustedes Mi casta y Los 12. Y que siga la fiesta, comadre. Vamos a ver entonces. Música.
montaña. Tengo perro y labrantío, machete, carriel y ruana, tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña. Manchegos de la montaña, tengo perro y labrantío, machete, carriel y ruana, tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña. Tallados en roca blanca, ya no somos como fueron, ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden los caminos cual niños en la montaña. Remendando ropa blanca y un diccionario de espigas con millones de palabras están gritando en mis venas el orgullo de mi casa.
¿Es esa belleza, hombre? No. ¡Qué belleza de hermosura! ¡Que se escuche ese aplauso, hombre! ¡Qué bonito el paisaje cultural cafetero en esta mañana, en esta tarde! Pero queremos hacerle una invitación muy especial a todos los asistentes que estamos aquí en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales. Y es que sabemos que está haciendo solecito y les queremos pedirles un favor encarecidamente. ¡Hombre! Guardemos las sombrillitas, vea, por pura seguridad, vea. No es que yo quiera joderles la vida, molestar. No, señor. Por pura seguridad, simplemente bajemos la sombrillita para que podamos seguir disfrutando de esta hermosa fiesta. De esta hermosa fiesta con Ay, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién se está riendo? No, me ríe así. ¡Ay, corre! ¡Virgen Santísima! ¡Va de retro, Satanás! ¡Conmigo no contarás! ¿Qué es esto, Virgen Santísima? ¡No, no, no! ¡Jesús, María y José! ¡Alejate de mí! ¡Conmigo no! ¡La Santa Cruz! ¡Dije mil veces, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hola, qué es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Ay, pues madre! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo es que bota fuego? ¡Vea, yo me robé dos guayabas, cuatro mangos y un churriaco! ¡Pero yo no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué es eso! ¡Comadre! ¡Comadre! ¿Qué es esto? Míralo, míralo, ¿qué es eso tan horrible, Jesús? ¿Qué es esto que acaba de pasar aquí en la tarima, en la Plaza de Bolívar de Manizales? ¿Usted lo vio, comadre? ¿Usted lo vio? ¡Qué susto tan berraco! Vea. ¿Y eso qué era? No, comadre, ¿eso qué era? Ja. Ese berraco es más conocido por todo lado y tiene un poco de nombres, vea. ¿Cómo cuál? Le dicen... No, es que yo, definitivamente, alguien que me chupe espere, trompa espere, a ver si me mejoró. Cuente hasta 850 y verá María, que se mejora vea. Eso, tranquilo, Unos tranquilo. Le dicen... Belcebú. Otros, el fosforoso. ¿Qué? Otros dizque Buciraco. Es más, ¿cómo será ese berraco de fiestero que hasta en Río Sucio le tienen carnaval a ese berraco? ¡Ave María! ¡Ese es el hijo de madre diablo! ¡Ese es el diablo! Sí, señora, y vino acá a traernos a colación lo que sigue a continuación, mi querida comadre. ¿Y qué es lo que sigue, pues, después de este susto tan berraco? ¡El cucarrón! ¡Ay, cómo que el cucarrón! Venga, comadre, que eso no es así. Venga y dirá, ¿cómo le parece que a continuación todos los manizaleños y toda la gente que nos está viendo a través de la señal de televisión podrá disfrutar de El Cucarrón, un pasillo interpretado por el grupo Amaretto Ensamble? ¡Ah! ¡Amaretto Ensamble! Sí. Ese sí lo conozco yo, compadre. Vea, esos fueron ganadores del Festival del Pasillo en el 2015. Se llevaron severo galardón. ¿Sí, ciertamente, señor? Comadre. Y ellos estarán acompañando acá al grupo de danzas del Show del Café. ¡Ah, qué belleza! Ay, sí. Entonces, ¿qué se va a interpretar? Ellos se van a interpretar El Cucarrón y más adelantito se van a tirar una segunda melodía bellísima, una canción que todos no la conocemos. Ahí sí, Satanás. ¡Satanás! Sí. ¿Y ahí quién va a bailar? Ahí nos estará acompañando el grupo Asoviejos de la ciudad de Manizales, que, oiga, llevan 34 años de trayectoria bailando y son unos pollos, déjeme decirlo. Eso es una berraquera. Bueno, señoras, señores, continuando con los pasillos, El Cucarrón y Satanás, papá. ¡Claro que sí! ¡Sigamos entonces y que siga la fiesta! Thank you.
Yo sí quiero que todo Manizales me le dé un fuerte aplauso a mis abuelitos queridos, por favor, Ave María. Cosa ¡qué tan belleza! Hermosa. Abuelito, la hágale bendición. Dios mío, les pague. Hágale muchísimas mío. Gracias, hombre. Yo quisiera bailar María. Como estos viejitos. Así sí paga llegar por ahí. Ave María. No, oiga, me la presto un ratito, yo le invito a chupar el ajo. Ave María, hágale, camine, pues, mija. ¿Usted qué? ¿Ah? ¿Estudia o trabaja? Jesús, vení para acá, no te vayas. No, comadre. Esto, si se mejora, se daña definitivamente. Saquen, pues, otra vez, porque es que este clima bipolar sí es muy tenaz. Pero no nos asustemos, que San Pedro nos quiere aquí en Manizales, y pongámonos las capoticas, solo las capoticas, las sombrillitas las podemos dejar guardadas para que no se nos mojen. ¿Listo? De eso se trata. Comadre, la fiesta sigue porque los artistas le decimos sí a la paz. Recuerden, claro que sí, la invitación está para que todos nosotros nos divirtamos en esta tarde tan especial, hoy 20 de julio, querida comadre. ¿Y con qué seguimos, pues, compadre? Comadre, haciéndole honor al paisaje cultural cafetero, esta tarde en Tarima nos viene a presentar uno de los grupos más representativos del municipio de Chinchina. ¿Quién es? ¡Toño Patiño! ¡Ah, no! Toño Patiño y los armónicos, eso es una belleza.
Oiga, ese Toño, vea, esa vitalidad, no, cuando canta la mula rusa y todo eso. Yo sí quisiera tener uno de esos. Así uno de esos, ¿y usted para qué uno de esos, mija? Como que para qué, para ser vital, para que me cante, para que me baile y me diga muchas cosas. Entonces todo Manizales y todo Colombia que nos está viendo se va a llenar de la vitalidad de Toño Patiño y los armónicos, que estarán acompañando un grupo bellísimo de danzas de la ciudad de Armenia, el grupo Danzar. ¡Ah, Danzar de Armenia! Eso sí que lo mueven bonito también. ¡Ave María, claro que sí! Aquí van llegando muy mucho lejos. ¡El grupo de un aplauso para ellos, por favor! Bueno, ¿y entonces qué vamos a oír? No se diga más porque vamos a escuchar. Vamos a Toño Patiño y los armónicos. ¡Claro que sí, comadre! Entonces, ¡que siga la fiesta! ¡Que siga pues, papá!